Quiero bendecir esta vez a todos los hermanos que nos acompañan en el canal de YouTube, pero sobre todo agradecer a todos nuestros colaboradores dentro de la membresía del canal de YouTube. Gracias por este apoyo que nos han dado todo este tiempo. Lamentablemente YouTube... Tiene un cobro, un porcentaje de cobro muy alto, le ha subido de una forma muy elevada a esas ayudas que usted nos hace para que el canal siga trabajando y pueda tener los equipos necesarios. Por eso es que queremos darle dos opciones. Dos opciones para que usted pueda seguir ayudándonos económicamente y así el canal pueda mejorar sus equipos, renovar sus equipos y tener los medios para llegar a más lugares y una mejor producción. ¿Cuáles son estas dos opciones? La primera, para la gente que vive en distintos países fuera de Bolivia, usted puede utilizar el PayPal. PayPal es una forma, una aplicación de pago que tiene porcentajes muy bajos de cobro. ¿Cómo usted me encuentra en PayPal? Con este correo, padre Rafael Guzmán Gabriel, arroba gmail .com, como sale en la pantalla, y a través de PayPal usted se puede comprometer mensualmente ayudando al canal para que sigamos creciendo como canal. Si usted dentro de Bolivia, vive dentro de Bolivia, usted puede escribir a este número de WhatsApp. 759-04995. No llame, no le van a contestar. Usted escriba y pida el número de cuenta bancaria, que es el número fijo con el cual le van a dar la cuenta bancaria del canal para que sigamos creciendo. Con esa ayuda podemos comprar nuevos equipos, renovar los equipos y hacer una producción de mejor calidad para poder llegar a los corazones con la palabra del Señor. Muchísimas gracias y que Dios le devuelva el ciento por uno a todos nuestros colaboradores. queridos hermanos esta santa eucaristía presentemos en el altar de cristo las intenciones que usted escribe en el canal de youtube y en las páginas de facebook juntos comencemos diciendo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo el señor que dirige nuestros corazones para que amemos a dios esté con todos ustedes Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es el día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Los preceptos del Señor son rectos, le alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad eternamente justo. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, alelu, aleluya, 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 aleluya. Alelu, 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 alelu. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en el corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. Que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza lo ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sea sesenta, ya treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. En la primera lectura nos encontramos con esto que es el Éxodo 20. Éxodo 20 que detalla los mandamientos de Dios que recibe en el monte para que el pueblo tenga lineamientos de vida. ¿Y qué es lo que en él se desmenuza? Sobre todo se desmenuza saber... Que ahora, como pueblo elegido, recuerde que está el antes y está el después. Está el antes de llegar al monte y está después de recibir las leyes. ¿Por qué? Porque cuando reciben las leyes hacen un pacto con Dios. Ya es más seria la filialidad con Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos aceptan estos mandamientos. ¿Y qué tienen estos mandamientos? El glorificar a Dios. Comienza con la glorificación de Dios para luego saber tratar y comunicarse con los demás. Si yo sé comunicarme con Dios, sé comunicarme con los demás. Si yo sé servir a Dios, sé servir a los demás. Es por eso que es importante conocer Éxodo 20, del cual... Mucha gente se, se agarra para atacar a los católicos, porque recuerde, de Éxodo 20 donde sacan esas benditas frases donde, donde, mire, dos grandes errores dentro de la iglesia. Esas benditas frases donde dice, no harás ninguna escultura, ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. Este es el ataque más claro a los católicos, ¿por qué? Por el tema de que tenemos a la Virgen, tenemos una cruz, tenemos algún santo. Muy bien. Eso es agarrar el éxodo sin entender lo que el pueblo de Dios pasó. Recuerde que el pueblo de Dios pasa de un Egipto que lo tenía esclavo. Al ser esclavo estaban sometidos a todas las prácticas y a la cultura egipcia. Y la cultura egipcia tenía muy común la idolatría. Estas imágenes de hombres con cabeza de animales, esta, estos dibujos, estos gráficos, estos dioses que tenían, que eran grandes cantidades, esto era muy común y ellos estaban sometidos a estas prácticas, así que no tenían la libertad. Ahora imagínense cuántos años ya vivían en Egipto, cuántos ya se habían adaptado a la cultura egipcia, a las prácticas egipcias, las creencias egipcias, y cuando se adaptan, querido hermano, hacen... Parte de su vida las prácticas, los diez mandamientos, que es lo que hacía romper con estas prácticas. Y mire de fuerte que era la práctica. Luego vemos que cuando Moisés baja con las leyes se encuentra con un pueblo que estaba adorando un becerro de oro. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? De los egipcios, ya estaba en ellos adherida la cultura egipcia. Dios lo que quería era limpiar esa cultura, romper, que no haya un sincretismo, porque ahora tienen que entender que hay un solo Dios que los ama, que lo ha rescatado y que a Él deben adorar y a nadie más. Así que eso es lo específico de esta parte del Éxodo sobre, las, sobre los, los, los dioses o sobre este, las imágenes, las esculturas. Romper con la cultura egipcia. Luego está el otro gran error que habla que es muy común sobre este la, el castigo a los hijos por los padres y dice que el castigo castigará la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación si ellos me aborrecen, queridos hermanos, si uno aborrece a Dios, para llegar a aborrecer a Dios, querido hermano, hay que hacer cosas terribles. Terrible. No es por cualquier cosa que uno aborrece a Dios. Y recuerde, por culpa de este sincretismo, o sea, más importante es el primer mandamiento que está envuelto sobre la, sobre la, 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 la adoración a Dios. Es más importante que esta otra segunda parte. Para aborrecer a Dios es porque no sabemos que Dios es el único Dios. Y al no saber que Dios es el único Dios, nuestras prácticas son este, hacer tonteras como los sacrificios de animales, echar sangre, brujería, hechicería. Y toda esta basura que es la, el aborrecimiento de Dios. Y mire, el castigo por aborrecer a Dios va a llegar a la tercera y cuarta generación. Pero la gente se queda con esto y se olvida lo que viene después. Escuche lo que dice. Y tengo misericordia, escuche bien, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones y me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Qué es mayor? El castigo o la bendición. Escuche bien, aquí se ve muy claro, muy claro. ¿Qué es mayor? El castigo, el castigo o la misericordia. El castigo llega hasta la cuarta generación. La misericordia y la bendición hasta mil generaciones. ¿Por qué exaltamos tanto? Estos son dos errores que se repiten continuamente, querido hermano, dentro de nuestra fe. Y tenemos que estar atentos porque esto hace que la gente se pierda en cosas que no son importantes, en cosas que no son válidas incluso para nuestra fe diaria y que nos hacen llenarnos de miedo. ¿Qué es más grande? ¿El castigo o la misericordia? La misericordia, querido hermano. ¿Por qué andamos exaltando esto de las de la ataduras intergeneracionales en el sentido de que fuera mayor a la misericordia de Dios? Querido hermano, ¿por qué la gente se dedica tanto a, a, a exaltar demonios en vez de exaltar la misericordia de Dios? Un grano de misericordia, queridos hermanos de Dios, un grano hace temblar los infiernos y ustedes andan exaltando. Los infiernos, cuando un granito de la misericordia de Dios infinitamente hace temblar los infiernos. Por eso es que a la gente le cuesta poner su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque exaltan más lo que no es de Dios. Y es por eso que en el Evangelio nosotros escuchamos la explicación de lo que es en la parábola del sembrador. Queridos hermanos, la gente prefiere creer en lo malo, la gente prefiere agarrarse a lo malo, la gente prefiere vivir con miedo, la gente prefiere exaltar a los demonios, ¿por qué? Porque vive su fe como lo que implica la parábola del sembrador. Uno son como los que están al borde del camino que viene el maligno y se los arrebata así fácilmente. La fe se la arrebata, viene alguien y te dice, "No, eso es brujería" y ya perdiste tu fe. O si no, como los que están en terreno pedregoso, la aceptan enseguida, la, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. No, no las dejan echar raíces. Por eso es que viene un problema, una tribulación, una persecución y la pierde. La tercera, la semilla que cae entre espinas. Las preocupaciones de este mundo, las de este mundo son mayor a la gracia de Dios. Querido hermano, esto es peligroso. Por eso es que andamos atados y esclavizados al mal, porque exaltamos al mal en esta vida por cualquier tontera que nos pasa y nos cuesta exaltar a Dios. Ya es tiempo de que nosotros rompamos y exaltemos lo que Dios tiene. Mayor es su misericordia, mayor es su misericordia y eso por mil generaciones. Amén. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Los invito a ponerse de pie. Padre del Cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria diciendo: Sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi Obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos los difuntos, bebés no nacidos, almas del purgatorio, que por esta intercesión que hacemos en la Santa Eucaristía al entregarlo lleguen a la gloria de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual. Entreguen en su corazón, entreguen su vida a Cristo. Y después de entregarnos en ese momento de comunión espiritual, los invito a que nos pongamos de pie. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos. Si usted recibió esta Santa Eucaristía, no sea egoísta, no se la guarde para usted. Comparta a todos sus contactos. Esa misión tenemos de compartir la Eucaristía a todos sus contactos. Así que ya sabe, compártala. Y si usted recibió esta misa, sea un poco curioso, busque en YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel, suscríbase y apriete la campanita. Ya que ahí va a encontrar los cursos de Biblia, predicaciones, programas, temas para la mujer, para la familia, para los adolescentes. Hay bastante material. Suscríbase a mi canal. Y recuerde que cada noche de nueve de la noche a una de la mañana hemos abierto el otro canal que se llama Esperanza para tu Vida TV. Usted tiene la compañía de Cristo Eucaristía para que las noches, sobre todo de lucha, no luche solo. Jesucristo está a su lado con la presencia eucarística y viva en su hogar en el otro canal Esperanza para tu Vida TV. Suscríbase y ahí también va a encontrar muchas oraciones que lo van a ayudar para el día. Pueden ir en paz.